Si cuando escribimos un correo electrónico queremos tener respuestas, por favor, deja profundamente clara cuál es nuestra pregunta. A ver, no podemos escribir correos electrónicos difusos, donde escribamos muchísimos párrafos sin dejar muy claro qué es lo que queremos. Tampoco podemos escribir correo electrónico con muchísimas preguntas. Si queremos una respuesta clara, concisa a lo que necesitamos, haz la pregunta igualmente clara y que a nuestro interlocutor le quede meridianamente fácil qué es lo que queremos de esa persona. Al igual, yo como consejo de productividad que yo practico para mí mismo es aquellos correos electrónicos que no tengan preguntas, no los respondo. Simplemente tomo esa información, la adquiero y asimilo para mi quehacer diario, pero no lo respondo por no continuar indefinidamente esa cadena de correo electrónico con mis colaboradores. Con lo cual, no escribamos correo electrónico difuso que no quede claro que es lo que queremos, no escribamos correo electrónico con muchas preguntas, una pregunta que sea clara, que sea concisa, a la cual nos responderán con lo que justo necesitamos. Igual, no mantengamos cadenas de correo electrónico sin fin si no hay una pregunta clara que responder. Con lo cual, espero que este consejo os resulte interesante y útil. Un like y un me gusta y compartir en redes sociales lo agradezco. Y por supuesto, si os gustan estos consejos, continuemos la conversación en redes sociales y creemos comunidad. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.